1910, cuando la oligarquía ornamentó Buenos Aires para las fiestas del centenario, Tucumán era el tercer distrito industrial del país, después de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las grandes familias tucumanas contaban con créditos del Banco Nación que no devolvían, y también con leyes proteccionistas para evitar la importación de azúcar. La red ferroviaria inglesa llegaba hasta los canchones mismos de los ingenios y a las mansiones de sus dueños. La contracara del esplendor azucarero eran las condiciones de trabajo. 60.000 peones golondrinas se trasladaban de sus pueblos con sus familias cada vez que llegaba la hora de la zafra. La paga era miserable y las jornadas de 12 horas corridas. Las mujeres preparaban los guisos que los hombres comían al costado de los surcos. Los niños pelaban caña a la par de los padres. A mediados de los 60, en Tucumán, se producía más del 60% del azúcar del país. Una combinación de sobreproducción y estancamiento del consumo hicieron que los depósitos acumularan cientos de miles de toneladas de azúcar que tiraron los precios internos al piso. El gobierno radical de Arturo Illia no envió fondos del Estado para frenar la crisis y los industriales azucareros la descargaban sobre los obreros. En mayo de 1966, un equipo de la revista Primera Plana, encabezado por su jefe de redacción, el tucumano Tomás Eloy Martínez, preparó un informe especial acerca de la situación en la provincia. Recorrí diversos sitios, entrevisté a colonos, a obreros de la zafra, a agricultores, cañeros, porque la caña de azúcar era entonces el cultivo por excelencia que sostenía la economía de la provincia desde hacía un siglo y algo más, 130, 140 años desde que se instaló el primer trapiche azucarero. La nota, Tucumán, reportaje al caos, daba cuenta de la parálisis provincial. Una huelga general a la que solo faltaba la adhesión policial, advertía con ironía un dirigente obrero. El artículo empezaba sin eufemismos. Nadie diría que hay hambre en Tucumán, pero la palabra hambre retumba en todas partes. Se la puede oír entre los pilares de mármol del casino, dicha ansiosamente por un almacenero que acaba de distribuir 5.000 pesos en la tercera docena. Se la siente reptar entre las mesas de Las Vegas, un restaurante inmenso en forma de galpón. El hambre, la violenta palabra, se oye crecer en las 58 agencias de quiniela, en los salones del Jockey Club, donde los industriales y grandes cañeros se sientan al mediodía a beber whisky. Efectivamente, el hambre era visible en Tucumán en esa época, era visible en las esquinas y sobre todo mucho más visible en los sectores de la clase alta, donde el juego de azar imperaba un poco la despreocupación por el destino de la provincia y la despreocupación por el destino del país. Y todavía quien recorra la ciudad de Tucumán y camine a orillas del río Salí, en las afueras de la ciudad capital, verá ejemplos superlativos y desconsoladores de esa miseria extrema. Tucumán está alzando la cabeza, es una provincia orgullosa, confiada en la importancia de su identidad, en haber sido la cuna de la independencia argentina, pero todavía hay mucho por hacer allí y mucho camino por remontar, mucha destrucción en el pasado, mucha destrucción por corregir en el futuro. En esos tiempos pasaban cosas que ya no pasan. Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Roberto Pucci es historiador. Su reciente libro, Tucumán 1966, Historia de la Destrucción de una Provincia, es un texto clave para comprender la tragedia de un pueblo que vivió históricamente del azúcar. Estamos acá en la sala de la Jura de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán, el 9 de julio de 1966. En esta sala se reunían los gobernantes militares encabezados por el general
Juan Carlos Onganía. Es comprensible que aquella gente que veía que las estructuras económicas de la provincia y su aparato productivo principal, que eran los ingenios azucareros, funcionaban mal, pagaban tarde, esperasen de aquel régimen militar una solución que se decía definitiva en aquella época. De modo tal que Onganía, siendo recibido por multitudes en las calles, cuando llegó acá, sorprendió y dejó helada a toda la provincia. En el momento en que retorna a Buenos Aires y su ministro Jorge Néstor Salimey anuncia el comienzo de la revolución en Tucumán el 21-22 de agosto de 1966. ¿Y qué es lo que anuncia? El cierre brutal de la mitad de los ingenios tucumanos, anuncia la exclusión de 10.000 u 11.000 pequeños campesinos que no iban a poder intervenir más en la actividad productiva, en su condición de proveedores independientes de los ingenios. El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe contra Illia. El general Juan Carlos Onganía asumió la presidencia. Los militares tuvieron la precaución de adelantarse unos pocos días a la celebración de los 150 años de la Declaración de la Independencia. Onganía, entorchado, encabezó el desfile y los festejos que congregaron a multitudes en Tucumán. El flamante dictador puso a Jorge Salimey como ministro de Economía. Era un empresario de la industria alimenticia, vinculado a intereses de Estados Unidos y miembro del Opus Dei, como el mismo Onganía. A dos meses del golpe, Onganía y Salimey pusieron en marcha el operativo Tucumán, cuyo eje era el cierre de la mitad de los ingenios. En ese momento, el humorista Flax, de Primera Plana, planteó con agudeza qué sería Tucumán 10 años después. Un mozo le preguntaba al ministro Salimey, en un hipotético 1976, ¿con qué endulzaría su té? Si con celulosa, papel, hormigón, fertilizantes, cítricos, ¿o con qué? Por entonces, muchos sabían que la destrucción de la industria azucarera traería consecuencias imprevisibles. Nunca Tucumán vivió tanta desolación. Pueblos enteros quedaron paralizados a la par que unos 200.000 tucumanos subían a trenes que ya no transportaban azúcar, sino que los condenaban a vivir en las villas miseria porteñas. Y como consecuencia del hambre, la desigualdad social, que se agravó mucho más cuando Juan Carlos Onganía tomó por asalto el gobierno, nombró un gobernador militar en Tucumán y decidió modificar de un día para el otro la economía de la provincia, con el pretexto de que el azúcar que se vendía en la Argentina estaba subvencionado y los precios no alcanzaban a los precios internacionales, por lo tanto el azúcar era una especie de cosecha amarga, una cosecha maldita. El hambre entonces, descrito en ese artículo que estoy recordando, se agravó muchísimo y el tránsito del monocultivo azucarero hacia diversificaciones del cultivo, para los cuales no estaba preparada la provincia, crearon una crisis que fue expandiéndose más y más. Tucumán era una tierra de nadie, una tierra desamparada, un territorio abandonado que la dictadura de Onganía convirtió en una especie de campo de Marte, en una tierra de desolación y de miseria. Marcos Taire ejerce el periodismo desde hace 35 años. Heredó el oficio de su padre, Juan Octaviano, que fue secretario de prensa de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera y autor del libro Azúcar para el Monopolio.
Marcos está por publicar una investigación acerca de la represión llevada a cabo por el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura militar. No hay que olvidarse que en el acto de asunción de Onganía estuvo toda la conducción de la CGT. Se creó desde Buenos Aires una expectativa esperanzada, se dijo en aquel momento. Esto confundió a los trabajadores que no tenían claro, política, ideológicamente, qué era lo que podía ocurrir acá en Tucumán. Pese a eso, gracias a los más esclarecidos dirigentes del movimiento obrero tucumano, se intentó luchar. Y se peleó hasta donde se pudo, hasta donde reprimió la policía, la gendarmería, y eso provocó un retroceso que llevó a años de lucha, de reorganización, para poder de nuevo enfrentar lo que significaba el operativo Tucumán. El operativo Tucumán que vino acá a repartir migajas a trabajadores que de golpe estaban limpiando una zanja cuando un año antes habían sido operarios especializados en los ingenios azucareros. Sin estar fijo en un lago, a toda labor le hacía Lapacho, Aliso, Arrayán y Hacha con los algarrobos. Por 2.50 era robo pa' que uno tenga ese afán. Santa Lucía era un pueblo típico surgido al impulso de la industria azucarera. El ingenio funcionaba desde principio de siglo y en 1966 ocupaba a 3.000 trabajadores entre obreros de fábrica y zafreros. El pueblo era próspero, tenía hospital, registro civil, iglesia y escuela técnica. El cierre del ingenio fue apagando la alegría de sus habitantes. Muchos optaron por enfrentar la injusticia. Así, la lucha clandestina y la represión policial cambiaron la vida diaria y el destino de los vecinos de Santa Lucía. En la actualidad, ese pueblo tiene 8.000 habitantes. Los cañaverales fueron reemplazados por limoneros y arándanos. Los despojos del ingenio sirven de depósito de alcohol y dan trabajo solo a 7 personas. La cuarta parte de los pobladores son jubilados del ingenio. El resto se reparte entre empleados públicos, quienes tienen un plan social o un comercio al frente de la casa. Jorge Norri trabajó 24 años en el ingenio Santa Lucía. Fue despedido en 1967, cuando Onganía lo cerró de manera compulsiva. En la actualidad, preside un centro de jubilados cuya sede está comunicada a través de túneles con el ingenio que durante los años de represión sirvió como centro clandestino de detención. Porque en esa época, como le digo, no hacían nada por mejorar la ingenio. Era un ingenio, eran 110 accionistas, el ingenio chiquito, y vivían de eso, de todo, el ingenio viejo. Usted entraba a la fábrica a veces y los caños perdían nada con sombrillas, se caía el jugo. Después andaba mal el jefe de trapiche con el jefe de fabricación y mandaban 3 millones de kilos y no veían dónde recibía, tiraban la seca, el jugo, y se perdía todo. Y llego, me encuentro con telegrama: prescindimos servicio por razones de economía, con 24 años de servicio, ¿qué le parece? Y bueno, tenía que enfrentar la cosa, y había que tenía hijos creales y había que luchar para poder salir adelante. Y bueno, ha emigrado, no han muerto mucha gente, se han apresurado. Nosotros hemos salido aquí, nos sufrió un poco en el operativo Tucumán, nos han dado por entero, nos han trasladado uno al Tafí del Valle, otro a Simoca, otro a Juamayá, y otro fue Montero. Y así hemos empezado a suscitar, hemos seguido trabajando. Y bueno, me toca hacer cosas que no he hecho nunca en mi vida: destrancar baño. Yo era maestro de azúcar, era un título grande, porque ganaba bien, 40 pesos, era mucha plata. Y bueno, me tocó destrancar baño, manchete, cortar pasto, y había que hacer, porque había que suscitar de algo. Trajo un plan de transportar de un modo militar a los trabajadores tucumanos que habían perdido sus fuentes de trabajo a esos territorios del sur.
Pero ese plan, que se llamó Operativo Río Negro u Operativo Cervantes, no duró más de 10 o 15 días el experimento. Los gobernantes de Río Negro de Neuquén dijeron, che, acá nos están planteando unas demandas que nosotros no conocemos y que no queremos en absoluto que se introduzcan en la vida social de estas provincias. De modo tal que el llamado Operativo Cervantes se clausuró de inmediato en cuanto Onganía y sus asesores descubrieron que con ese tipo de medidas corrían el riesgo de exportar una clase obrera sindicalizada, altamente politizada, a otras regiones. Tucumán fue, con lo que aconteció a partir de 1966, una especie de escenario precursor de las tragedias argentinas. Debe recordarse de que cuando los militares tomaron el poder, hicieron de Tucumán una especie de ensayo y lo declararon, acá se juega el año cero de nuestra revolución. O nosotros terminamos con Tucumán, o Tucumán termina con nosotros. Y en ese sentido es que Tucumán se convirtió en el territorio privilegiado del primer experimento de genocidio industrial o industricidio practicado en el territorio del país, que luego la República entera lo iba a conocer en décadas posteriores. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar cañas es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. El contador Eduardo Jerez es experto en gestión de la industria azucarera. Desde hace 14 años es administrador del ingenio La Florida. Y con la tecnología de entonces, la industria azucarera ocupaba muchísima mano de obra. Recordémonos que la caña se pelaba a mano, que el transporte era con carretas, con carros, que los medios de molienda no tenían el adelanto tecnológico que hoy tienen. Y eso produjo unas consecuencias de orden social tremenda. El campo quedó despoblado, las industrias a la miseria, y se sellaron 11 ingenios, entiendo yo, indebidamente, con un despliegue militar que yo solamente se lo puede interpretar a través de la psicología de aquellos militares ultranacionalistas de extrema derecha que tomaron esas medidas guiados por esos conceptos y con el prejuicio de que podía haber gente de izquierda o guerrillero. El cierre de los ingenios no fue un operativo pacífico, como describían los diarios porteños, por ejemplo. Extínguense 8 ingenios en Tucumán, como sostuvo la Nación cuando se tomaba la medida brutal, ¿no? El ingenio Santa Ana, ocupado por la gendarmería, estuvo en un sitio en regla durante más de 20 días. Sus obreros atrincherados dentro de la fábrica para que la misma no se cerrase. Parientes, mujeres, madres e hijos les tiraban milanesas por encima de las alambradas para que pudieran subsistir. Hasta que la orden vino, la gendarmería avanzó, ¿y con quién se enfrentó? Con las mujeres con banderas argentinas que les decían, ustedes son soldados de la patria, no nos pueden atacar.
Desde principios del siglo XX, los obreros lucharon para mejorar las condiciones laborales en los ingenios. Sin embargo, los empresarios no reconocían a los representantes gremiales y enviaban a la Guardia Rural cuando se generaban protestas. La desaparición de muchos obreros, según la leyenda, era culpa de el familiar, una cruza de bestia y hombre que devoraba justo a quienes no cumplían con la disciplina patronal. El familiar es un mito campesino, creado sobre todo por los antiguos patrones dueños de los ingenios, que suponía que quienes se escapaban, desertaban de esa situación de esclavitud que tenían los obreros, eran devorados en la selva o en los cañaverales por un perro que aparecía en las noches, al que se le llamaba el familiar. Por lo tanto, es un mito creado por la opresión, que nace de los opresores y que trata de acrecentar la sensación de esclavitud que tienen los obreros azucareros. En 1944, la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera significó un cambio inédito. En poco tiempo, los salarios aumentaron un 100%. La jornada de trabajo pasó de 12 a 8 horas. Se reglamentaron el descanso dominical, las vacaciones y las horas extras. En poco tiempo, las conquistas se extendieron a los trabajadores de la zafra. En 1947, la FOTIA contaba con 130.000 afiliados y era un sindicato poderoso a escala nacional. Resulta fácil comprender por qué, en las elecciones de 1946, el entonces coronel Juan Domingo Perón se impuso con el 70% de los votos. Este salón de actos se llama Coronel Perón y está igual que hace medio siglo. En este lugar se deben haber realizado las asambleas proletarias más importantes de la historia del movimiento obrero tucumano. En este lugar, en el año 74, más de 500 delegados tomaron la decisión de ir a la lucha, aún con un gobierno justicialista en el poder, aún con todas las condiciones en contra, con la AAA operando a lo largo y lo ancho del país, llevaron a cabo la última gran huelga de los trabajadores azucareros. Casi 20 días en el año 74, en las peores condiciones. Ya con los militares preparando el operativo Independencia, ya con patotas en las calles operando de la policía y del ejército, secuestrando y matando gente. Cuando el dictador Onganía regía los destinos del país, en 1970, el Partido Revolucionario de los Trabajadores decidió crear el Ejército Revolucionario del Pueblo. Desde sus inicios, algunos militantes se familiarizaban con los cerros y contaban entre sus filas a pobladores del lugar. En 1974, el ERP formó una unidad de guerrilla rural. Se llamó Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez y se desplegó en tres pelotones a lo largo de 40 kilómetros de los cerros de la Conquija. Por esa época empezaron a reunirse en Tucumán las primeras células de protesta, las células fundadoras del ERP por un lado y las de la FARC, en casas de Tucumán, sobre todo por influencia de estudiantes universitarios. Se atribuía en ese momento, y no sin razón, que buena parte de la violencia había sido creada desde el poder por los malos políticos que intensificaban la mortandad infantil, el analfabetismo, la falta de acceso a formas mayores de educación y sobre todo la falta de acceso casi absoluta a la salud. Thank you.
pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado hinchando tuitos parejos pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Ángel Gutiérrez integró la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP desde 1974. 33 años después, vuelve al pueblo de Acheral, donde se llevó a cabo la primera acción pública de ese grupo guerrillero rural. Este es el lugar, Acheral, más precisamente la comisaría, que la tomamos un grupo de 6-7 compañeros. Tuvimos una pequeña resistencia de parte del comisario, pero un compañero le dijo que no jodiera, que esto es en serio. Entonces lo redujimos y el objetivo era hacer propaganda política acerca de la existencia de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en la zona, hacer conocer las ideas nuestras que nos motivaban para emprender este tipo de lucha. Entonces contábamos con el apoyo de gente del lugar que nos hizo conocer, digamos, las características del pueblo, la idiosincrasia, digamos, de acá de la población. Tuvimos oportunidad de hablar en varios lugares y tuvimos una muy buena recepción, una buena acogida y bueno, después nos retiramos. Desplegamos la bandera del RP y la izamos en el mástil del patio de la comisaría, abajo de la bandera nacional, porque esa era la línea política del PRT, ¿no es cierto? O sea, respetar los símbolos patrios, pero a la vez hacer conocer la bandera nuestra, que es un símbolo de la bandera del ejército sanmartiniano de los Andes, con la estrella de 5 puntos que simbolizaba para nosotros los 5 continentes donde los pueblos luchan por la liberación nacional y social. En febrero de 1975, Isabel Perón firmó un decreto para enviar efectivos militares a Tucumán. Llevó el pomposo nombre de Operativo Independencia y su jefe, el general Abdel Vilas, era amigo del ministro, asesor presidencial y jefe de las 3A, José López Rega. Aunque en lo formal los militares debían respetar a las autoridades provinciales y los derechos de los tucumanos, las patrullas de Vilas buscaban a sus enemigos ideológicos en todas partes, incluyendo las aulas, los sindicatos y las casas. La policía provincial fue de vital importancia en las pesquisas y los interrogatorios. El terror se había impuesto en Tucumán. A principios de 1976, Vilas fue reemplazado por el general Antonio Bussi. Un par de meses después, al asumir el dictador Jorge Rafael Videla, Bussi tuvo la suma del poder público, cerró la legislatura y relevó a los jueces que no eran adeptos. Ninguna actividad, ni pública ni privada, estuvo fuera del control represivo. Fue un gran montaje de acción psicológica que sirvió para ocultar el objetivo real de lo que estaban haciendo los militares en Tucumán. Con el pretexto de erradicar la guerrilla, de combatir a la compañía de Monte, los militares se instalaron en Tucumán con un objetivo superior. Las fuerzas de tarea prácticamente no entraron nunca al Monte. Son escasas las veces que hicieron patrullaje. Y les fue muy mal en esos patrullajes porque muchas veces, por el miedo, el desconocimiento del lugar, la oscuridad, etcétera, se tirotearon entre ellos y se mataron entre ellos. Entonces,
el elemento central para combatir a la Compañía de Montes fue la represión sobre los poblados cercanos al lugar donde operaba la Compañía de Montes. Hay que recordar el operativo Independencia, que hace estragos en los montes de Tucumán y en el cual sucumben muchísimos inocentes, gente vinculada de algún modo, que dio albergue quizá a personas de la guerrilla que pasaban por ahí, o a representantes de la guerrilla, pero que por el mero hecho de haber tratado de ser solidario con gente que desconocía, pagó las consecuencias de manera muy dura, sobre todo en Acheral, el Ingenio Santa Lucía, las faldas de la precordillera que están cerca del Aconquija, hacia el sur de la provincia, en Telules y Famaillá, dijéramos. Bien, esa especie de operativo que creó una especie de acostumbramiento general a la violencia, y una costumbre, la violencia es necesaria, una idea de que el orden y la limpieza debían imperar en la provincia. Armaron, estructuraron e hicieron funcionar en la provincia dos grandes grupos de tareas ilegales, clandestinos. Uno en San Miguel de Tucumán y otro en el interior tucumano. Así, encapuchados de noche en gran número, irrumpían en los domicilios de los tucumanos marcados por los servicios de inteligencia, los arrancaban de sus camas y se los llevaban a los campos de concentración. Vilas instaló su puesto de comando en Famaillá, al sur de la capital provincial. Ese pueblo empezó a ser escenario de interrogatorios y torturas. De inmediato, los vecinos tuvieron que convivir con el terror. Los militares hicieron que la escuela Diego de Rojas dejara de dar clases y la convirtieron en lo que llamaban lugar de reunión de detenidos. No era otra cosa que un centro de detención y exterminio de prisioneros ilegales. El mismo Vilas reconoció que durante los 11 meses que estuvo al frente del operativo Independencia, pasaron por allí 1.507 detenidos. Algunos de los sobrevivientes pudieron reconstruir el horror. Para ahogar los ruidos producidos por gritos y disparos, los militares solían poner música a todo volumen. Uno de los temas favoritos era la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, interpretada por los fronterizos. A partir del ciclo lectivo de 1977, lavada y pintada, la escuela Diego de Rojas retomó sus actividades educativas. No hay rastros visibles del horror. Pero un dato es ilustrativo. En la actualidad hay 1.200 alumnos y 800 de ellos provienen de familias pobres, es decir, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta familiar. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo. Y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Genoveva Romano nació en Famaillá y desde joven tuvo militancia política. Al igual que su familia y sus vecinos, sufrió la represión militar. Es sobreviviente de la escuelita de Famaillá. Nosotros estábamos perseguidas, la familia. Estábamos todos perseguidos por la simple razón de que éramos jóvenes que estábamos trabajando con una coordinadora conjunto con el gremio al que pertenecía Juan de la Cruz Olmo, a quien lo mataron poniéndole una bomba. Y bueno, a partir de ese momento comienza la persecución más dura para toda la familia. Ese día lo sacan a mi papá estando enfermo, a mí me cuentan los vecinos, y lo pateaban, lo llameaban en la calle porque quería que él fuera a entregarnos a mí y a mi hermano que trabajaba en un pozo. Y bueno, y después salió mi mamá. Mi mamá dice que ella le decía que iba a entregar su vida para que nos dejaran a todos. No, los largan a ellos y bueno, después me detienen a mí. Y me mencionaban persona y me decían ellos de que mi vida y la vida de mi familia, mayormente de mi hermano, podía salvarla yo.
Entonces ahí ellos me volvieron a tapar los ojos y me sacaron. Y ellos me decían que venía acá y que no tenía número sino una cinta roja en el cuello. Entonces ellos me dicen, mira, si sos tan viva, sos tan pícara, dice, que andas en esto, entonces vos sacas tus propias conclusiones. Vos no tenés un número, vos tenés una cinta roja como tus hermanos y muchos más. Todo lo que haces alrededor es nuevo. Esto sí, esto es lo a donde ellos tenían, donde habitaba. Esto, todo esto era celda. A lo que hace allá en la esquina, al fondo, hacia la mano izquierda, era la parte de donde llevaban a las torturas. O sea que torturaban, mataban y a donde hacían las atrocidades ya. Esa era una canchita que había ahí. Entonces, lo que se supone, suponemos nosotros, y lo que se sentía y lo que se venía, que ahí sí hay, ahí están los compañeros. Se dice que acá se escuchan, que se escuchan las ventanas, que se escucha esto, que se escucha... Esa es la voz de los compañeros que nos piden justicia, que hagamos la justicia. No que permitamos que los señores, los genocidas, y como la señora Martínez de Perón, se vivan hackeando, vivan de grandes señores. Y que si yo tengo que volver hoy a salir por la misma causa, lo voy a salir, así tenga que caer en la calle muerta. Y si eso le llaman guerra, es ser guerrillero. Bregar por la justicia social, pues bien, yo soy guerrillera. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Poco después de la muerte de Juan Domingo Perón, el ERP decidió redoblar el enfrentamiento armado. A mediados de agosto de 1974 en Córdoba, un grupo asaltó un cuartel en Villa María y se llevó las armas. Los guerrilleros secuestraron al jefe de la unidad, el mayor Larrabure, quien después de estar 11 meses en cautiverio, se quitó la vida. En simultáneo con el ataque al cuartel de Córdoba, desde Tucumán partió un grupo para tomar un cuartel en Catamarca. Pero antes de llegar al objetivo, fueron detectados por la policía y se produjo un enfrentamiento. Algunos guerrilleros pudieron volver a Tucumán y otros fueron detenidos en la retirada. Un contingente de 16 hombres fue rodeado por fuerzas del ejército en Capilla del Rosario. Aunque habían pactado la rendición a cambio de salvar sus vidas, los militares los fusilaron no bien se entregaron. La dirección del PRT había decidido llevar a cabo una serie de copamientos de cuarteles del ejército con la idea estratégica de llegar a una negociación con el gobierno, que en ese momento había habido un gran avance de las bandas armadas, digamos, sobre el conjunto de los trabajadores y del activismo en general. Y a mí me toca ir con el grupo de la Compañía de Monte a la ciudad de Catamarca, donde teníamos que tomar el cuartel aerotransportado, el 17. Entonces la distribución que había de los compañeros que participamos del operativo, que éramos alrededor de 45 compañeros, los que estaban adelante eran los que entraban primero y llevaban las armas más pesadas, digamos. Y yo estaba en la retaguardia porque la misión del grupo mío era volver con un camión con municiones y armamento. Y se fue dilatando porque el contacto decía que no se podía entrar, que había que esperar. Y bueno, nosotros llevábamos varias horas, incluso días, digamos, preparando la operación, entre movilizarnos, no estábamos bien dormidos. Me acuerdo que estábamos
En ese momento, digamos, llegó un momento que yo me quedé dormido y muchos compañeros, y nos despertamos en medio del tiroteo. En ese primer tiroteo, yo me entero que muere mi hermano y un compañero tupamaro, que son los que estaban en la parte de adelante, porque ellos entran tirando la parte de adelante del colectivo. Y nosotros, los que estábamos atrás, nos tiramos por... rompimos, digamos, los vidrios, y nos tiramos y organizamos la resistencia y la defensa. Pero un grupo grande de compañeros, en la huida, disparan para un lugar equivocado, que nosotros sabíamos que eran cerros pelados, fácilmente, digamos, detectables, identificables, como lo que realmente pasó después cuando nos enteramos que lo fusilaron a todos los compañeros. Recuerdo que al cabo de unos días me llega una carta que me escribe mi madre por la muerte de mi hermano. Él muere en el colectivo. Y recuerdo que yo la leo la carta y se la mostré a un compañero, y él la miró la carta y dijo: esta carta la tenemos que publicar en el periódico Estrella Roja, porque es la carta de la madre de un compañero y es muy importante. Y esta carta fue publicada en el Estrella Roja del 2 de diciembre de 1974, dos o tres meses después de lo que ocurrió, digamos. Y dice más o menos así: carta de la madre de un combatiente a su hijo. Mi querido y adorado hijo, quiera Dios que te encuentre bien de salud en unión de tus queridos compañeros, nosotros por el momento bien de salud. Hijo, hemos recibido tu cartita tan esperada después de tantos días de incertidumbre. El papá ya te está escribiendo para contarte muchas cosas. Yo recién escribo esta línea mal trazada, pero sé que tú sos el único que sabrás comprenderla y perdonarla. A mamá, si es que no escribe bien. Querido, no puedo escribir sin antes recordar los tristes momentos que nos ha tocado vivir. La pérdida irreparable de tu querido hermanito, nuestro gran hijo, nuestro valiente revolucionario, nuestro guerrillero noble, se despojó de todo lo poco que tuvo, abandonó sus estudios, sus padres, por luchar por los pobres. Por eso, y a pesar de mis lágrimas, de mi desconsuelo, te lo juro que me siento orgullosa de haber dado un hijo con un corazón de oro. Creo más que nunca que hoy será un gran ejemplo, me refiero a mi Carlos querido, y todos tus compañeros que cayeron valientemente. Hijo, no quiero que te pongas triste, quiero que sigas el ejemplo de tu hermano, que cayó luchando hasta las últimas consecuencias, como lo hacen los verdaderos revolucionarios. Yo siempre también recuerdo que él nos decía que a un revolucionario muerto no se lo debe llorar, sino que se lo debe reemplazar. Claro que mamá no puede cumplir con esto, reemplazarlo es imposible, y no llorarlo por lo consiguiente, pero sí hacer algo por la revolución socialista que tanto amó mi querido hijito, y a esto estoy dispuesta. Creo que será el mejor homenaje que le podría rendir a mi muchachito caído. Con un abrazo y beso a ti y tus compañeros, porque para mí todos son mis hijos, te dejo hasta la próxima. Cariñosamente, mamá. La orden de fusilar a los 16 guerrilleros en Catamarca partió del general Luciano Benjamín Menéndez, quien comandaba el tercer cuerpo del ejército. La Dirección Nacional del ERP decidió tomar represalias. Instruyó a sus militantes para que mataran oficiales del ejército de manera indiscriminada hasta llegar a 16, la cifra de la masacre de Catamarca. La espiral de violencia no tenía límites y la mayoría del pueblo se sentía ajena. Las simpatías y apoyos despertados por las organizaciones armadas durante la lucha contra la dictadura militar de Onganía y Lanusse se convertían ahora en confusión, miedo o rechazo directo. El peso, la fuerza de la guerrilla se magnificó en Tucumán. No eran tantos los guerrilleros armados que había en la provincia. No debían superar
un número de 300 a 500, fácilmente reducibles por el ejército regular, que creo que liquidó la situación antes de que el golpe militar sobreviniera en marzo de 1976. De modo que esa escalada de violencia que se supone que hubo en Tucumán fue más bien episódica, aislada y usada como pretexto para someter aún más a la provincia. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Buenas tardes, discúlpeme. ¿Esta es la escuelita de Manchalá? Sí, señor. Néstor Rojas militaba en una unidad del ERP en el sur del Gran Buenos Aires. En 1975 fue enviado a Tucumán para participar del ataque al comando táctico del ejército en Famaillá. Nosotros veníamos por este camino. Había parado un Unimoque ahí, casi junto a la escuela. Los primeros tiros habrán sonado como a las 3 de la tarde y habremos estado en ese lugar hasta las 10 de la noche, aproximadamente. Y a las 10 de la noche empezamos a retirarnos, que nos tiraban de por acá con una ametralladora pesada, veíamos pasar las balas trazadoras. Saltaron varios compañeros que veníamos de la escuela militar, de la segunda... No era la segunda, sería tercera o cuarta promoción de la Escuela Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y que habíamos aprobado todo venir aquí y estábamos yendo a Famaillá. Íbamos a tomar este camino. Y el objetivo nuestro era tomar el comando táctico y capturarlo al general Vilas, que estaba al frente del operativo Independencia. Este era el objetivo. Fue un combate atípico, porque hubo un número importante de parte nuestra, armamento importante de parte del ejército que nos tiraba, pero que evidentemente tiraba hacia cualquier lugar, porque si no, si hubieran tenido alguna serenidad en lo que estaban haciendo, no tengo dudas que nosotros hubiéramos sufrido muchas bajas. Porque además estábamos arriba de un camión ahí. Cuando ellos nos empiezan a tirar, nosotros estábamos arriba. El armamento nuestro era malo, de baja calidad. Por ahí teníamos algunos fusiles que habían venido del asalto al fray Luis Beltrán. Y yo particularmente el armamento que tenía era inútil para este tipo de combate, porque era una escopeta 1270, tenía... esta ropa que tengo ahora, así de este color, y tenía cruzado acá en bandolera un cinturón de cartuchos. Empezamos a hacer la retirada por los cañaverales. Me acuerdo que era una noche muy clara, y con una vanguardia de 3-4 compañeros que no íbamos turnando, se iba verificando el camino por el cual la columna iba a avanzar. Nos quedamos durante un día metidos en los cañaverales. Me acuerdo que comí mucha caña de azúcar, como no había comido nunca, porque no comimos. Y bueno, ahí comenzó otra etapa muy difícil, que era poder retirarse después de haber combatido acá, en este lugar, y de que estaba el ejército y la policía vigilando todos los accesos y sobre todo los lugares importantes como la estación de trenes. Salí por la estación de trenes de Tucumán. Fui a la ventanilla, saqué boleto y había, me di cuenta, había hombres de la policía dando vuelta por la estación. Y después, con el boleto en la mano, me acuerdo que lo que primero hice fue acercarme a un grupo de familias que estaba ahí. Y hice una pregunta así, inicié una conversación y me pegué ahí al grupo familiar, que tenían algunos chicos. Me quedé conversando como si yo fuera parte del grupo, digamos. Y bueno, así hasta que
subí al tren y cuando pasé la banda, recién se me fue la tensión que tenía porque era una maniobra complicada y difícil retirarse por ese lugar. Desde Bellavista se ve el imponente Cerro Aconquija. Como su nombre lo indica, se puede observar una naturaleza hermosa y exuberante. En 1966, sus 7.000 pobladores vivían de la economía azucarera. Cuando Onganía cerró el ingenio, los trabajadores resistieron a brazo partido. El joven dirigente Atilio Santillán se destacó en esas jornadas. En 1966 llegó a ser secretario general de la FOTIA. En 1976 tenía 37 años y llevaba más de 10 al frente del gremio. Seguía viviendo en su casa sencilla de Bellavista con su mujer y sus hijos. El 22 de marzo, cuando cumplía una obligación sindical en Buenos Aires, fue asesinado. Faltaban 2 días para el golpe militar. Juana Rosa Navarro, la viuda del reconocido dirigente obrero Atilio Santillán, asesinado 2 días antes del golpe militar de 1976. Al igual que Atilio, nació en Bellavista, pueblo en el que crecieron y se educaron los 4 hijos del matrimonio. A 31 años de la muerte de su marido, así lo recuerda. Yo a Atilio lo conocí cuando tenía yo 17 años, y nos pusimos de novio y él vivía para el barrio de aquella zona y yo casi al frente de la casa de él, y él trabajaba en el ingenio. Y bueno, Atilio era una persona muy buena, él ayudaba a todo, no es como el tiempo de ahora, que los gremialistas únicamente ven por ellos que por el obrero. Antes él no, él peleaba por su gente, porque yo le sabía decir, ay, Atilio, deja eso, dedícate al trabajo. No, dice, yo quiero ayudar a la gente y no quiero que vivan así como están viviendo. Y bueno, y esa era la lucha de él. Porque yo a veces estaba en la casa y él me llamaba por teléfono y me decía, prepara las cosas que nos vamos, y nos teníamos que salir de Tucumán. Así que nosotros estábamos escondidos, como se dice, pero con otro, estábamos con otro apellido. Y uno de los chiquitos míos dice, le preguntan los cocineros, porque él sí se entraba ahí ya hace una semana que estábamos, y le dicen, ¿vos cómo te llamás? Y le dice él, yo me llamo Osvaldo Santillán. Y mi papá es político, es gremialista. Y nosotros estamos acá por eso, decía. Y ahí tuvimos que alzar los bolsos de nuevo y salir. Cuando veo llegar a Rafael de Santi, a don Lazarte, toda la gente fotia, yo me preguntaba qué será que pasa. Y ahí a donde me dijeron que lo habían muerto a él. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Los militares argentinos, para ejecutar el operativo Independencia, fueron formados primero por la escuela francesa que venía de aplicar los peores métodos antisubversivos, antiterroristas, en Indochina y en Argelia. Y después fueron
instruidos por la escuela norteamericana, en sus escuelas en Panamá y en Estados Unidos. Vilas, en el libro que el comandante jefe del ejército le impidió publicar, cuenta que él fue un discípulo de lectura, obviamente, porque no lo estuvo de maestros personalmente, del general Trinquier y todos los militares de la Organización del Ejército Secreto de Argelia. Y Bussy estudió en la Escuela de Rangers de Estados Unidos, además fue a Vietnam, y en Estados Unidos estuvo dos veces y durante bastante tiempo, a tal punto que uno de sus hijos, que llegó a ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, nació allá. Sin el fanatismo que le inculcó la Iglesia Católica a los militares argentinos, probablemente no se hubiera podido llevar a cabo el genocidio. Y ese fanatismo está presente en la formación de los cadetes de los colegios y liceos militares desde la década del 30. Acá en Tucumán, el apoyo de la Iglesia Católica a la represión durante la Operativa Independencia fue total y absoluto. Las Fuerzas Armadas tenían apoyo de sectores civiles y de la Iglesia Católica. Por caso, el sacerdote Aníbal Fosbery, rector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, integraba la llamada Comunidad de Servicios de Inteligencia que elaboraba las listas negras utilizadas durante el Operativo Independencia. En diciembre de 1975, en coincidencia con el golpe anunciado por los militares, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Tortolo, dijo que era imperioso purificar la Argentina. Tiempo después, el representante del Vaticano en la Argentina, Pío Laghi, visitó Tucumán. Los diarios locales señalaron la importancia de su apoyo al accionar militar. Las palabras de Pío Laghi, compañero de tenis del almirante Emilio Massera y amigo del embajador norteamericano en Argentina, Robert Hill, no dan lugar a equívocos. El país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño a la nación, reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia. Pero nunca la violencia es justa, y tampoco la justicia tiene que ser violencia. Sin embargo, en ciertas situaciones, la autodefensa exige tomar determinadas actitudes, y en este caso, habrá que respetar el derecho hasta donde se puede. Esto provoca una situación de emergencia, y en esas circunstancias es aplicable el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que enseña que en tales casos, el amor a la patria se compara con el amor a Dios. Probablemente el eje central de toda la campaña de acción psicológica que desplegó la inteligencia militar para desinformar, para mentir, para ocultar, para brindar una imagen de guerra, enfrentamiento y combate que no existían, la llevó a cabo a través de la prensa nacional y acá en Tucumán a través de un diario y un canal de televisión. A través de la prensa nacional lo hizo con la agencia TELAM como el baluarte de esa desinformación. Al mismo tiempo, los diarios de Buenos Aires, fundamentalmente La Nación y Clarín, brindaron una cobertura a la medida de la que necesitaban los militares. Y acá en Tucumán, La Nación y Clarín tuvieron dos corresponsales paradigmáticos de lo que es el apoyo, la complicidad con el genocidio. El corresponsal del diario La Nación, Héctor Domingo Padilla, después de todo lo que hizo para el operativo Independencia, fue premiado por el segundo jefe de ese operativo, el general Bussy, nombrándolo secretario de Información Pública de la provincia. El corresponsal del diario Clarín, durante todo el operativo Independencia, reflejó el pensamiento de la inteligencia militar y publicó lo que necesitaban los militares. Entre otras cosas, tuvo la desfachatez de decir que esa represión, ese operativo de Independencia, ese genocidio, era la respuesta del ejército a la intolerancia ideológica. Ese hombre hoy es una figura importante del periodismo nacional, Joaquín Morales Solá. Afortunadamente, no todos los periodistas tucumanos tuvieron esa actitud. Dos de esos compañeros que mantuvieron la dignidad fueron Eduardo Ramos y Maurice Yeyer. A ellos les costó la vida.
Eduardo Ramos era un brillante periodista y poeta, trabajador del diario Noticias de acá, vespertino de esta ciudad, y del Canal 10 de la Universidad de Tucumán. Maurice Yeye era un excelente corrector de pruebas del diario La Gaceta, donde también escribió algunas colaboraciones. Pedro Márquez era obrero del Ingenio San Pablo. Tras el cierre del ingenio en 1966, se convirtió en empleado municipal. Vivía en las afueras de Caspinchango, al lado del edificio donde funcionaba el taller del ingenio que en 1975 los militares convirtieron en un campo de concentración. Yo he nacido acá y trabajaba para la empresa San Pablo, para la finca Cañereta, Caspinchango. Trabajo toda mi vida, hasta que se ha ido a quiebra. Bueno, los militares han llegado un día acá de sorpresa, y han tomado todo lo que el taller, ahí dormían, ahí vivían ellos. Yo vivía ahí, aquí, después me cambié para acá, se han ido ellos, militares. Me venía para acá, y aquí venía el general Bussi y se había dormido acá en la casa esta, aquí. Después, cuando empecé a hacer el pueblo, se iba al pueblo a vivir ahí. Ahí paraba siempre, cuando era gobernador, ¿no? Y la cancha esa la usaban para entrenamiento ellos ahí, los soldados. Y en la enfermería, ahí donde era la tortura, ahí la torturaban a la gente. Se escuchaba grito. Siempre se escuchaba grito. Y jugábamos la pelota de la par, que se escuchaba los quejidos de la gente que estaba ahí adentro. Era mucho, parece. Mucha gente la tenían ahí. Y era difícil aquí ese tiempo. Era difícil vivir. Y había gente conocida, por ejemplo, Caspinchango, aquel Caspinchango, que, bueno, ellos sin comentar, ellos han estado, no han tenido preso, no valgado. Y bueno, y contaba. Y el que le pueda exactamente todo lo que, como él le puede explicar, es un tal Vega que vive aquí en Verdina. Ese hombre era rondín del fin, que vivía allá lejos, 13 mil. Y él era el guía de ellos, de los militares, conocedor de todo el monte. Él lo vestía de soldado. Y lo llevaban soldados, yo que era su teniente, yo que era, la ropa de su teniente, lo llevaban de guía. Le daban un fusil, por supuesto, sin... Y lo llevaban porque dije que él conoce los campamentos, que conoce todo. Y si a ese lo torturaban, siempre lo tenían ellos, de guía y lo torturaban. Máximo Vega era corralero y conocedor del Monte Tucumano. En 1975 los militares lo detuvieron. Mientras lo tenían cautivo y a la par que lo torturaban, lo usaban para guiar a las tropas en la selva. Vega vive en el mismo pueblo donde sufrió aquellos años y los recuerda como si fuera hoy. Al 14 de febrero vinieron los militares. Estaba de vacaciones, yo entraba por ser el día lunes y cuando entré a trabajar me bajaron del caballo porque yo era corralero y me detuvieron. Esperaban el silencio y lo sacaban a declaraciones. Cuando ya le empezaban a preguntar, lo primero que hacían, le pegaban, ¿que no? Entonces ya lo levantaban, le decían, bueno, colgalo nomás y metele. Entonces lo colgaban de los pies y se lo iban para arriba. Y lo largaban de cabeza dentro de un tacho, un agua. Ya cuando estaba tirando las últimas patadas, así lo sacaban y le preguntaban, ¿sí o no? ¿Conocías vos? Eso era la pregunta que hacían ellos. No, no conozco a nadie. Bueno, no conoce, dice, largarlo de vuelta. El que no se le ha aguantado, dice, sí, yo conozco esto y esto. Entonces, si usted no le podían sacar nada, lo dejaban tirar por muerto ya. Y de esa manera, me dejaron a mí de pegar, cuando ya no, casi no accionaba con nada. Mm-hmm.
El general Bussi aplicó algunos de los conocimientos adquiridos en sus viajes a Vietnam. Allí, en 1969, estudió las tácticas de ocupación del ejército norteamericano. Se interesó en las llamadas aldeas estratégicas, una combinación de control territorial y utilización de los pobladores nativos para fines bélicos. Cuando Bussi llegó a Tucumán, aplicó esos métodos. Dentro de los pueblos existentes, hacía construir unas pocas casas de material y pavimentaba algunas calles. Los pobladores debían mostrar disciplina y acatamiento a las instrucciones de los militares. El 5 de septiembre de 1975 murió el subteniente Rodolfo Verdina. Aún en la actualidad, los militares adjudican su muerte a un ataque guerrillero. Sin embargo, pobladores de Caspinchango Viejo dicen que Verdina fue muerto por los mismos militares. Ese hombre, para mis opiniones, estaba muerto porque no era un tipo que a decir... Ah, vení para acá, agarré un mes, vení para acá. No era un hombre, digamos, un carácter fuerte. O que lo va a estacionar a alguien, que le va a pegar a alguien, no. Muy bueno era el hombre. La afirmación de Vega se apoya no solo en que conocía a Verdina, sino que por entonces los militares lo usaban como guía, lo vestían con uniforme de oficial y lo enviaban al frente de las patrullas. Yo quiero que lo acompañen, dice, a Verdina, a la horqueta. Porque nosotros lo hemos llevado, el tipo no le pasó nada. Al otro día lo han vuelto a mandar. Y a él nomás, expresamente a él. Entonces, cuando yo hemos ido, yo he ido para la base, y digo, ya ha vuelto el subteniente. No, este no ha vuelto, dice, no sé. Ellos no están sabiendo que ya lo han bajado. Me decía, una mujer lo volteaba. Mentira. Era el mismo soldado. El mismo compañero, mejor dicho. Al morir el subteniente Verdina, las Fuerzas Armadas le pusieron su nombre al pueblo de Caspinchango Viejo. Rubén Elsinger es corresponsal del diario Clarín. 10 años atrás, a través de sus investigaciones, descubrió un campo de concentración en Caspinchango que no constaba en los archivos de los organismos de derechos humanos. Allí supo por los pobladores que el subteniente Verdina habría muerto por balas militares. También se enteró de al menos otro caso similar. Una de las historias más curiosas que cuenta la gente de aquí de Teniente Verdina es la historia sobre la muerte del agente Jiménez, ascendido a cabo post-mortem, que es muy distinta de la versión oficial de cómo ocurrió la muerte. Según la historia oficial, este policía fue muerto, cayó en combate contra la guerrilla. Según la historia que cuentan muchos vecinos de este pueblo, en realidad los hechos ocurrieron así. La familia de este policía vivía en un lugar cercano al pueblo que se llama Los Laureles, y por allí había sido visto un día, allá por el año 75, una partida de la compañía de montes Ramón Rosa Jiménez del ERP, y alguien dio aviso a las fuerzas del ejército que estaban estacionadas en el ingenio fronterita. El agente Jiménez estaba en ese momento en su casa. Salió arma en mano al escuchar el ruido del helicóptero, y desde el helicóptero lo ametrallaron. En dependencias del batallón de Arsenales, Miguel de Ascuénaga, funcionó un centro de exterminio. Allí
fueron asesinados más de 900 prisioneros, desde estudiantes hasta combatientes del ERP y montoneros, pasando por dirigentes gremiales de ingenios como Lules, Bellavista y La Florida. Estaba bajo el control directo de los generales Menéndez y Bussi, y fue el mayor centro clandestino del noroeste argentino. Por primera vez, luego de 31 años, Osvaldo Pérez volvió al campo de concentración donde pasó un año entero de su vida. Pérez aceptó viajar desde el Chaco, donde reside desde hace años, para dar testimonio al costado del lugar que fue su calvario. Al momento de la entrevista, Bussi cumplía arresto en dependencias del batallón. Claro que Bussi fue enviado allí por un tribunal legal que lo acusa del delito de genocidio y que le da garantías de legítima defensa. Además, el represor contaba con las comodidades del casino de oficiales de esa unidad. El catálogo de torturas que se nos sometían era tremendo. No tiene parangón con la historia de la represión que sufrió el pueblo argentino en su conjunto. Realmente eso nos llevaba a sentirnos absolutamente nada, porque no éramos dueños de comer, no éramos dueños de nuestras necesidades fisiológicas, no éramos dueños de sentir, no éramos dueños ni siquiera del dolor. Volver acá significa reelaborar la memoria, que es imprescindible plantear todo esto, tenerlo bien en claro, que se investigue una buena vez por todas, porque resulta que sobre la masacre que vivió el pueblo tucumano, no se ha dicho nada todavía comparado con la realidad. Yo nunca estuve detenido, porque detenido es quien está puesto a disposición de la justicia en un lugar público, en penitenciarios de la nación o de las provincias, de los diferentes estados de la República Argentina. Que el general Bussi esté precisamente de prisionero acá, prisionero entre comillas, porque tengo entendido por lo que informa la prensa que Bussi está en el casino de oficiales. Lo importante sería que Bussi esté en las barracas donde estábamos nosotros, en las condiciones que estábamos nosotros. Antonio Gómez nació en la provincia de Santa Cruz y es abogado. En 2001 se presentó al concurso para cubrir la vacancia de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Su vocación por la justicia nació de los consejos del obispo de Neuquén y reconocido luchador por los derechos humanos, Miguel Esaine. Contamos más de 700 expedientes reales, iniciados, ya digo, en épocas anteriores a la ley de obediencia y de punto final. Esa gran cantidad de documentación resultaba imposible manejar per se. Y con la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, firmamos un convenio en donde con personal calificado hemos escaneado todos esos documentos, lo hemos transformado en una imagen, lo pasamos por un programa de computación y ahora leemos digitalmente los expedientes de derechos humanos, especialmente los muy viejos que son en un papel que está de características frágiles, ¿no? Bueno, yo tengo a mi papá desaparecido, era militante de la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Derecho de Tucumán, militante montonero también, y bueno, desapareció en otra provincia, en Jujuy, pero fue visto acá, en cautiverio en la jefatura de policía de la provincia. Mi papá se llamaba Adán Rodolfo Leiva, era militante del ERP y lo asesinaron en octubre del 75. Lo secuestraron en septiembre y apareció como un enfrentamiento fraguado, muerto con otras personas, pero por las investigaciones sabemos que lo mataron en el colegio de Comoya. A partir del año 2004 fuimos convocados por la política de derechos humanos del presidente actual para trabajar en una comisión de derechos humanos que se encargue de la reapertura de los juicios por las causas de la dictadura en Tucumán. Tenemos, creo, un compromiso personal y político con la justicia. Claro, eso que te deseamos también lo vemos nosotros con los testigos. Sí. Que últimamente se están acercando acá a prestar testimonio un montón de gente, que eso nos ayudó muchísimo en la investigación. Avanzamos muchísimo que nunca antes
se acercó a pesar de las amenazas y todo eso. Siempre la verdad histórica supera a lo que una causa penal o un proceso penal pretende, por lo más que nosotros incluimos en la valoración, la Fiscalía lo tiene como política, toda la cuestión social y política. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, desde la Fiscalía, que Emilio Ferrer y Félix Close, los dos fiscales de primera instancia, fueron uno de los primeros en separar bien los hechos del periodo democrático y del proceso militar y pedir la declaración indagatoria de María Estela Martínez Esperón, por ejemplo. No en cualquier sociedad se produce lo que se produjo acá, donde a través de la democracia, a través de un voto popular, se legalizó a Bussi, quien era un genocida, en un cargo político. Yo creo que hay que hacer un análisis de todas esas circunstancias para poder interpretar cabalmente cuál es el tema. A veces la democracia tiene mala memoria y en el caso de Bussi efectivamente la tuvo. Bussi ocupa su lugar como gobernador militar y empobreció en verdad mucho más a la provincia, aunque él haya sostenido en algún momento lo contrario. Las víctimas, las muertes fueron multiplicándose con el pretexto de que había que imponer orden contra el desorden del gobierno de Isabel. Y sobre todo creo que hay que tomar clara conciencia de lo que era esa época. Imagínense, hay fotografías, testimonios claros de que Bussi, cuando era gobernador ya civil, gobernador democrático, recibía a mucha de la gente, hay fotos publicadas en el diario La Gaceta de Tucumán, recibía a mucha de la gente con una pistola militar sobre la mesa. ¿Sí? Es una forma de amedrentar. Y es inolvidable y muy conocida la foto del general Menéndez con un puñal en la mano cuando algún periodista le hace una pregunta inconveniente. Por la fuerza de mi canto, conozco celda y penal. Con fiereza sin igual más de una vez fui golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Me pongo a pensar y digo, y mis compañeros, ¿quién le valora el dónde estás? ¿Quién respeta el dónde está? Porque me duele de no ver la justicia como la vi a la madre que vino de Plaza de Mayo, una persona deshecha que vino, entró y se agarró en la reja y le hablaba como si su hijo estuviera ahí. ¿Quién le calma el dolor a esa madre? Y ese trabajo, hermanos y hermanas, que están haciendo la comisión investigadora, es realmente admirable. Es necesario que colaboren, no tengan miedo, den su testimonio, ayuden, apoyen a estos jóvenes que vienen desde tan lejos para esclarecer, porque no va a haber justicia si no llegamos a la verdad. Y la verdad solo se llegará investigando. No tengan miedo, den todos los testimonios que tengan y traten de que sus vecinos, sus familiares, también los den. Aplicar la ley no tiene ideología. Y en el caso particular de Bussi, lo único que pretendemos es que se aplique la ley y los tratados internacionales. Él sostiene que no, que nosotros somos los traidores a la patria, él es el héroe, y que de todos los hechos, él lo volvería a repetir con la misma intensidad, aun cuando niega puntualmente cada uno de los hechos concretos que se le ha señalado. Definitivamente tenemos que hacer los juicios orales antes de que se mueran. Si estos generales mueren en prisión preventiva, van a ser mártires, y sus tumbas van a ser lugares de adoración, y esto hay que advertirlo.
Es importante hacer los juicios orales lo antes posible para obtener condenas. Por eso la importancia de un juicio oral. Si nosotros hacemos el juicio oral en Tucumán, le vamos a mostrar a la sociedad tucumana que esto que vienen declamando las organizaciones de derechos humanos no es un invento del marxismo, ni de la izquierda, ni de cosas por el estilo. Es una verdad, es una historia que ocurrió en Tucumán y que hay que condenar a los responsables por eso. Lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Thank you.